empaque de frutas y verduras que es de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado, un lugar que estuvo abandonado por muchos años y afortunadamente hace algunas semanas empezamos a rehabilitarlo y nos va a servir en esta época de crisis, en este momento por el cual Jalisco, México está pasando momentos difíciles, va a ser un centro de acopio de alimentos para los municipios del sur, sureste, Lagunas. Me acompaña aquí el presidente municipal de Zapotiltic, el presidente municipal de Ciudad Guzmán y el diputado del Distrito 19. Estamos ya en las últimas adecuaciones, esta semana debe de quedar listo. Ya el día de mañana aquí vamos a recibir un tráiler con más de 40 mil litros de leche ultrapasteurizada y el primer tráiler con 2.500 despensas para el sur de Jalisco. Lo vamos a utilizar ahorita de bodega de almacenamiento de alimentos y esperamos que inmediatamente que pase la crisis del COVID-19 ya se ponga a funcionar en la segunda etapa, que es la activación económica a través de los alimentos. Un empaque, un centro que va a servir para empaque y comercialización de los pequeños productores del sur de Jalisco, de aguacate, de jitomate y del producto que se refiera con todas las reglas de sanidad y de inocuidad aquí en este espacio con todos los protocolos sanitarios. Bueno, primero agradecer al secretario Roberto desde hace algunos meses atrás, ¿verdad?, que me comentó el proyecto que tiene la SADER para poder rehabilitar lo que es el empaque aquí agrícola en Zapotiltic. Creo que es un proyecto muy bueno que beneficia a todos los productores de la región, en donde se va a poder traer producto aquí, tanto de jitomate como de aguacate, para poder empacarlo aquí y sobre todo tener mercados para poder vender a un precio mayor, ¿verdad? Creo que es lo justo para los productores que se les puedan dar mejores propuestas para la compra de los productos. Va a ser sin duda un proyecto muy bueno que va a beneficiar a todos los agricultores, tanto de aguacate como de jitomate, pero particularmente a los pequeños productores. Creo que es muy benéfico porque se va a beneficiar la economía familiar, igual toda la cadena productiva que con ello trae, desde trabajadores del campo, la liquidez en los municipios. Y creo que, Beto, te agradezco muchísimo este apoyo que estás brindando a toda la región, pero particularmente está establecido por Zapotiltic, ¿verdad? Agradecerte infinitamente y es un proyecto muy importante, muy interesante para todos los de Jalisco. Al contrario, creo que lo que dice el presidente de Zapotiltic es muy claro. Todo el pequeñito productor que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, que no tiene el suficiente recurso para empacar y comercializar, para esto va a servir este empaque, para que se le oriente, se le ayude a empacar y a tener mercados nacionales y mercados internacionales y que le pueda llegar un poco de más dinero directo al productor a través de este empaque establecido aquí en el municipio de Zapotiltic, que duró muchos años abandonado y que hoy, gracias al esfuerzo del presidente y del gobierno del estado, lo vamos a poner en marcha para apoyar principalmente a los pequeños productores del sur de Jalisco.